¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad. Link en la descripción. Yoti Labi, Sodien Esums Ad Nesu Jaunu Topinu. Topinu. Topinú. Se dice top, idiotas. Así que bueno, saludo en letón, completado. Nos estamos quedando sin idiomas y agradezco nuevas propuestas. Muchas gracias, Cookie Stars. Un saludito para ti. Y bueno chicos, aprovechando que mi vídeo más popular ha llegado ya al millón de visitas, pues me gustaría rendirle un homenaje con una tercera parte, ya que esta serie de juegos para quitar el aburrimiento es de las más queridas y debería hacerla más seguido. Así que nada, vamos al lío, prepararos muy pero que muy bien, porque esto es Juegos de Roblox para quitar el aburrimiento parte 3. Número 5, Stay on the Cube. Comenzamos el vídeo con un juego bastante simple, en el cual cada ronda no durará más de 90 segundos. Y tú dirás, bueno, pues un juego tranquilito, ¿no? ¡No! Este juego es bastante frenético, ya que nuestro objetivo será mantenerse encima del cubo a la vez que esquivamos objetos que caen del cielo. El cubo, como veis, empezará a rotacionar y cada vez será más difícil mantener el equilibrio. Y lo más seguro es que te lleves un pelotazo que te mande a cuenca. Y realmente el juego tiene poco más, hay un par de mapas diferentes, aunque siempre con forma de cubo, hay una moneda que puedes conseguir cuando se destruye un bloque y luego gastarla en cositas de la tienda, y a veces te puedes quedar bugueado dentro de los bloques. Este pobre soldado lo sabe por experiencia propia. Unos momentos después. Con lo que como puntuación final, Stay on the Cube se va a llevar una puntuación de un Ianut cubo, un Ianut giratorio y un Ianut de correr por tu vida. Número 4, Creeper Chaos. Continuamos el vídeo con uno de esos míticos juegos de construir para sobrevivir, en la que entre todos los jugadores se construirá un increíble e inexpugnable fuerte, y luego unos pocos jugadores serán elegidos como Creepers, los cuales en lugar de disfrutar de su construcción, pues tendrán que destruirla. Oye gente, que esto se cae, que esto se cae, que se cae, que se cae. Bueno, como bien os podéis imaginar, lo primero que habrá antes de comenzar una ronda es un periodo de construcción, en la que tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos para poder hacer un buen fuerte. Pero no demasiado bueno, porque si nos toca ser creepers, lo tendremos difícil para entrar. Digamos que tendremos que construir medianamente bien. Okay. Si después del periodo de construcción nos toca ser supervivientes, nuestra misión será bastante sencilla, sobrevivir campeando hasta que se acabe el tiempo. No recomiendo para nada hacer frente a los creepers, porque lo más probable es que la palmes. Y como creepers, pues lo tenéis un poco más complicado, ya que debemos explotar al lado de los jugadores para poder matarlos. Y por supuesto, antes hay que tirar abajo las construcciones. Y bueno, si conseguís alguna kill o ganáis alguna partida, conseguiréis dinero que podréis invertir en mejorar vuestra espada, armadura, comprar más bloques o golems de hierro para una mejor defensa. Con lo que como puntuación final, Creeper Chaos se va a llevar una puntuación de un Ianut demandado por Minecraft, un Creeper Robloxiano y un Ianut muy asustado. Número 3. Cosman Friends. Para este puesto os traigo un juego bastante curioso, ya que es un juego de peleas con robots en la que ganan que más cubos morados recoja. Sí, no es el que haga más kills, ni tome objetivos, ni leches, es el que más cubos morados recoja. Pero bueno, empecemos por el principio. Nada más entrar al juego, estaremos en una habitación en la que podremos manejar tres robots diferentes, aunque para nuestra desgracia, en la partida solo podremos usar a Cosmo. Supongo que los otros robots se podrán jugar en futuras actualizaciones. Pero tío, no les pongáis en el lobby si no se pueden jugar con ellos luego, tío, es que esto es de mala gente. Tranquilo, Ianut, ya pasó, tranquilízate. Y ya dentro de una partida, nuestro objetivo como equipo será recoger la mayor cantidad de cubos morados posibles. Cada jugador acumulará sus propios cubos y si matas a un jugador te harás con sus cubos, con lo que puedes ganar una partida de forma épica si matas al jugador enemigo con más cubos en su inventario. Y bueno, para que las partidas no sean tan aburridas, por el mapa hay ciertos power-ups que nos darán armas y utilidades para darle ritmo a la partida, como pistolas de agua, pistolas de rayos, cohetes, escudos, etc, etc. Una vez más os recomiendo que no acaparéis todos los cubos de vuestro equipo, no es una buena idea si queréis ganar.
Con lo que como puntuación final, Cosmon Friends se va a llevar una puntuación de Unianut Robot, Unianut de Plata y Unianut Acaparador de Cubos. Número 2. Bow Wars. Para este puesto número 2 os traigo un juego de Pium Pium. Bueno, más que Pium Pium, es de flecha a flecha. Oigo cosas que no han tenido gracia. Juegos de flecha a flecha. Pium Pium con arcos, leñe. Bueno, como podéis imaginar, el combate de este juego está enfocado en el combate con arco. Hombre, se llama Bow Wars, no iba a ser con miniguns. Y de momento el juego cuenta con tres modos diferentes, que son los siguientes. El primero es 6 pies bajo tierra, ya sabéis, el mítico modo del juego Undersiders. Dos equipos hacen túneles bajo tierra para llegar a la base rival, una vez allí robarle su bandera y gana el equipo que más banderas consiga. Este modo tiene combates intensos tanto desde las torres de la base como bajo tierra, donde los combates son bastante cerrados. El segundo modo de juego es Turf Wars, en el habrá un tiempo de construcción y gana el equipo que más terreno consiga, ya sea matando a los enemigos o destruyendo sus construcciones. Y el último modo de todos es una en la recámara, un modo de todos contra todos en la que cada jugador solo cuenta con una flecha. Si aciertas la flecha, pues felicidades, se te dará otra flecha, pero si por algún casual la fallas, pues tendrás que verte la navajazos con el rival. Con lo que como puntuación final, Bow Wars se va a llevar una puntuación de Unianut de Oro, Unianut Brian Navajazos y Unianut Arquero. Número 1. Rainbow Friends. Para este primer puesto os traigo un juego de terror cooperativo que se ha estado haciendo bastante popular. Ya sabéis, en el que tienes que esconderte en una caja. Seguro que con eso sabéis rápido cuál es. Así que bueno, Rainbow Friends es un juego de tipo historia. 15 jugadores se suben a un autobús y después de un petazo bestial debido a un conductor inútil, somos secuestrados y puestos a prueba por este señor de aquí. Tendremos que sobrevivir 5 noches a la vez que superamos diferentes pruebas. Pruebas que principalmente se basan en recoger objetos y llevarlos al teatro. La verdad es que no quiero haceros demasiados spoilers, solo diré que en cada una de estas noches debemos recoger ciertos objetos a la vez que huimos de esta especie de animatrónico. Para que no nos pille, debemos usar la caja. Y ale, ya estaría, aquí no ha pasado nada. A medida que avanzamos de noche irán apareciendo más enemigos. Verde, que es ciego, y como buen ciego, no nos puede ver, pero si nos toca nos instamata. Azul, del que acabamos de hablar ahora, y naranja, el cual es muy rápido y sale cuando hacemos saltar las alarmas. Pero bueno, a grosso modo, el juego es fácil de completar si usas la caja y tienes bastante paciencia, ya que el juego solo va de recolectar objetos y llevarlos a un sitio concreto. Con lo que como puntuación final, Rainbow Friends va a llevar una puntuación de Unianut de oro doble, Unianut muy asustado y Unianut de muy buena ambientación. Y claro está, el primer puesto en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar que he escogido para el vídeo de hoy pertenece a Bruno, el cual nos ha dejado un avatar perfecto para no dormir esta noche. Muchas gracias Bruno, avatar de 10. Avatar de 10 para no dormir. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo tanto a los miembros del canal como a Frutilla, Señor Fred y Sanub por boostear el canal de Discord. Unos grandes. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito y adiós.